Antes de iniciar, te pido que me des 5 segundos de tu tiempo para que te suscribas al canal y actives la campanita. ¿Estás listo? Comenzamos. Sonríe. Ya han pasado 2 años desde mi maldita experiencia. Esto sucedió en mi cumpleaños número 17. Era una mañana muy hermosa, como sacada de un cuento de hadas. Se podía sentir el aroma de las hojas frescas y oír el canto de las aves. Un ambiente muy hermoso, lleno de alegría y paz en cada rincón de mi hogar. Me desperté a las 7:30 de la mañana. Era un sábado muy especial ya que era mi cumpleaños. Yo estaba totalmente feliz. Me levanté y me miré al espejo, pensando que ya tenía mis 17 años y estaba muy contento con ello. Fui a bañarme, cepillé mis dientes y me vestí. Bajé las escaleras y me fui directo al comedor. Saludé a mis padres y a mi hermana. Me felicitaron y abrazaron. Mi padre dijo: ¿Ves cómo ha pasado el tiempo? Ya te estás volviendo un hombre. Así que debes de comenzar a ser más responsable, puesto que te quedan pocos años para dejar de ser un niño y comenzar a llevar una vida como cualquier adulto. Claro, sé muy bien que tengo que ser responsable, pero bueno, gracias por el recordatorio. Seguimos conversando mientras tomábamos el desayuno. Cuando terminamos, mi padre dijo: Oye, ven, vamos a salir. Subimos al coche y me dijo: Ya que es tu cumpleaños, te regalaré un nuevo ordenador. Dándome una palmada en el hombro. ¿En serio? Muchas gracias, contesté. Él sabía cuánto me gustaban los ordenadores. Llegamos a la tienda y tras búsqueda y búsqueda, me decidí y compré uno de escritorio que tenía más o menos las características que deseaba. Ya sabes, memoria RAM, procesador, tarjeta gráfica y ese tipo de cosas. Regresamos a la casa. Llevé mi ordenador a mi habitación y limpié mi escritorio. Quité mi portátil y conecté el nuevo ordenador. Lo encendí y comencé a pasar todos mis archivos. Pasaron las horas y mi mejor amigo me llamó por teléfono y me dijo que me visitaría, que no demoraba mucho en llegar. Pasó alrededor de 2 horas, ya eran las 3:24 p.m. y llamaron a la puerta. Bajé ya que mis padres no estaban y mi hermana no quiso. Abrí la puerta y era mi amigo. Felicidades, ya te estás haciendo toda una dama. Y comenzó a reír. Muy gracioso, estúpido, le dije y comencé a reír también. ¿Qué haces parado? Entra, le dije y él respondió: Espera, ten tu regalo. Y de su mochila sacó un juguete. Un payaso de mirada profunda, con una expresión seria y una apariencia muy tétrica y de vestimenta extraña. Me atemorizó al mirarlo, pero lo traté de ocultar fingiendo una sonrisa y le agradecí. Subimos a mi habitación y puse el payaso en la cama, a lo cual mi amigo expresó: ¿Y no le pondrás nombre? ¿Qué, va en serio? Le dije con una actitud de indiferencia. Bueno, está bien, le pondré Smiles, dije con un poco de sarcasmo, puesto a que su expresión facial era tipo serio. Conversamos mucho mientras escuchábamos música y jugábamos videojuegos. Dieron las 6:30 p.m. y comenzamos a sentir apetito. Dije: Oye, ¿tienes hambre? Sí, mucha, respondió mi amigo. Está bien, vamos por unas botanas, le dije yo. Bajamos, fuimos a la cocina y comimos algunas botanas. Estaba oscureciendo y sentí cómo cambió todo mi entorno drásticamente. Tétrico, silencioso. Y podía sentir algo maligno. No me sentía tranquilo. Estaba atemorizado y no encontraba la razón para tal situación. Después de un tiempo, mi amigo se fue ya que era tarde. Su madre pasó a recogerlo. Al ver cómo mi amigo se iba y me quedaba yo solo con mi hermana, un profundo temor se liberó en mi interior. Se me hizo un nudo en la garganta y subí los escalones uno por uno, apoyándome en la pared. Llegué a la segunda planta y sentí que había perdido mi equilibrio. Es que era tanto mi temor a lo desconocido que simplemente no sabía qué hacer. Crucé el pasillo solitario hasta mi habitación. Abrí la puerta, metí solo un brazo para encender la luz, entré y le puse seguro. Giré mi cabeza y me enfoqué en Smiles. Se miraba un poco tenebroso. Pude sentir por un momento que era un ser vivo, lleno de odio y de maldad. Pensé, es solo un muñeco antiguo, no creo que pase o haga nada. Traté de enfocarme en otra cosa y me fui a mi ordenador y comencé a explorar en la internet.
Sentí una presencia justo detrás de mí. Sentí escalofríos como si pasaran un cubo de hielo por mi espalda. Comencé a sudar y pude escuchar el ritmo de mi corazón, como si éste se quisiera salir de mi pecho. Volté y lo único que vi fue Smiles. Me enfoqué en su rostro y vi que de una apariencia seria en su rostro tenía una semisonrisa. Me levanté y lo metí a mi armario y corrí al cuarto de mi hermana, que es 2 años mayor que yo. Le pedí gritando que abriera la puerta. Comencé a golpear la puerta tan duro que la abrí. Para mi desgracia, mi hermana no estaba en la casa. Al parecer, por culpa de mi temor, no percaté su presencia. Se había ido. Iba de regreso a mi habitación cuando de repente la electricidad se cortó y como a los 10 segundos regresó. No, por favor, que no se corte la electricidad. Tengo suficiente con este payaso, dije en voz baja. Opté por sacar y tirar el Smiles al basurero. Abrí mi armario, lo tomé y lo metí en una bolsa para basura. Lo llevé afuera y lo tiré al basurero. Regresé a mi habitación y puse algo de música para calmarme y entretenerme en otra cosa. Vi la hora en el ordenador y eran las 10:17 p.m. No sabía por qué mis padres y mi hermana no estaban, si ya era muy tarde, no era común. Así que tomé el teléfono y comencé a llamarlos. Ni mi padre, ni mi madre, y mucho menos mi hermana respondían al teléfono. Me sentí fatal al pensar que algo les pudo haber pasado. No tuve opción más que esperar. Pero esa noche parecía que las sombras de los árboles eran espectros y que la luna no reflejaba la luz. Estaba muy oscuro y diabólico, justo para una escena de película de terror. Se podía escuchar el soplo del viento pegando en las ventanas y arrancando las hojas de los mismos árboles. Justo cuando pensé que esa noche no podía ser más aterradora, sucedió. La electricidad se cortó. Escuché un ruido que emanaba de mi armario. Era como rasguños en la madera. Tomé un bat de béisbol que tenía colgado en la pared y me dirigí directo al armario. Estiré mi brazo, agarré la perilla y la giré lentamente, como si contara los segundos, y jalé la puerta. No había absolutamente nada. Me reí de mí mismo pensando, seré estúpido. Cerré los ojos por un instante y sentí como algo pasó rápidamente tocándome las piernas. Reaccioné y vi la puerta del armario, donde estaba escrito con una letra muy tenebrosa, voy a hacerte daño. Escuché una risa muy aguda, lo cual me congeló desde la punta de los pies hasta mi cabeza. Sentí como mis músculos se entumecieron y me costó moverme en ese instante. Oí que alguien se acercaba detrás de mí muy lentamente, paso por paso. No podía respirar. Traté de inhalar todo el aire que pude, pero sentí que no podía, como si no lo pudiera mantener en mis pulmones. Escuché su maldita respiración. Esta era muy fuerte. Volté y justo a unos pasos detrás de mí estaba él. Vi su rostro. Ya no era el mismo. Tenía una sonrisa de oreja a oreja. Mostraba sus dientes y tenía unos enormes colmillos. Sus cejas fruncidas y una mirada perversa. Ya no parecía un juguete. Ya era algo real. Lucía como un duende o un gnomo en traje de payaso. Podía ver su piel pálida y arrugada, gracias a la poca luz que entraba por la ventana, y miré sus manos. Tenía unas enormes uñas. Grité, ¿qué mierda eres? Y él respondió con una voz aguda propia de un payaso, pero más siniestra. Contaré hasta 3 para hacerte sufrir. 1, 2... No dudé ni un segundo en salir corriendo de mi habitación y poco después me tropecé y caí de las escaleras ya que estaba oscuro. Con el tobillo roto logré avanzar y esconderme en la cocina. Pude escuchar Smiles bajando los escalones. Tomé un cuchillo y me respaldé contra la puerta de la cocina, deseando no estar en este mundo, y esperé a que se acercara. Sentí una presencia y ataqué con el cuchillo logrando apuñalar a la entidad repetidamente. Era mi hermana. Sentía cómo su sangre tibia se esparcía a través de mis manos. Vi cómo caía al suelo formándose un charco de sangre y mi cara salpicada. Me dijo, ¿por qué lo has hecho? Sentí cómo se me salía el alma del cuerpo. No, 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 esto no está bien, discúlpame. Respondí sujetándola y recostándola suavemente en el suelo. Qué mal chiste, dijo Smiles.
y lo vi a un lado de mí y se me lanzó encima, atacándome frenéticamente, rasguñándome el pecho. Pude sentir cómo se abría mi piel y un dolor que me estremecía. Sentí cómo enterraba sus dedos en mi pecho, diciéndome: sonríe, dame una sonrisa, ¿no te parece divertido? Sonríe. Cada vez que duermo, tengo la misma pesadilla. Y sé que fue real, aun cuando no me creyeron y me metieron en este manicomio. Siguen dándome terapias y medicamentos, pero mientras la cicatriz en mi pecho siga diciendo smiles, nunca lo olvidaré.